Hola. ¿Cómo va? Tú, fuera de aquí. ¡Largo! Estoy buscando a la alcaldesa de Wellspring. Estás en el lugar adecuado, pero llegas en mal momento. La alcaldesa Hagar y su gabinete están incomunicados. Tendrás que esperar. Vuelve otro día, o mejor, no vuelvas. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo? No, y pretendo que siga siendo así. Nadie puede entrar ni salir. La alcaldesa tiene problemas más serios que tú, pintamonas. Bueno, como te... Joder, ¿has oído eso? Más vale que suba. Alcaldesa Hagar, nuestros exploradores de larga distancia han visto a los ocultos inmortales establecerse en los chatarrales. Me pregunto cómo planean ocuparse del triturador mutante que vive allí, Karasako el martirizador. Es tristemente célebre por atacar y matar a cualquiera que se acerque a su madriguera. Casi siento lástima por ellos. Casi. Impresionante. ¿También puedes atrapar balas? Lusam Hagar, alcaldesa de Wellspring. De niña virtuosa del Windstick. Ahora también usa una pistola. Esencial para el proyecto Daga. ¡Calma! He venido por el proyecto Daga. Tan solo un grupo muy selecto sabe acerca del proyecto. Y no formas parte de él. Me envía Prowley. ¿Prowley, ah? Prowley ha muerto. Vineland quedó arrasada. Es un holograma. No sé explicarlo. Me llamo Walker, el último ranger de Vineland. ¡Joder, coño! ¡Más de esos capullos! ¡Ranger! ¡Acabemos con esos mamones! ¡Ya hablaremos! Ahí abajo. Igual, han matado a tu gente y yo los he matado a ellos. Tal vez me resulte útil después de todo. Está visto que sabes lo que te haces. ¿Oyes eso? Están subiendo por el ascensor. Prepárate. Cuidado. En cuanto abran la puerta, caerán directo en la licuadora. ¡Esto es pan comido! ¡Se te da bien esto de matar! Estos pendencieros están bien muertos. No me lo esperaba de alguien de un fortín como Vineland. Eres diferente. ¿Podemos hablar ya? Sí, hablemos. Thank you.
¿Me vas a decir qué está pasando aquí? Daga se creó para acabar con la autoridad para siempre. Pero el plan quedó en agua de borrajas cuando Vineland nos dio la espalda. Estoy dispuesta a retomar el proyecto, pero como puedes ver, tengo problemas más acuciantes. Ya veo, ya. ¿Quiénes son estos tipos? Matones de los pendencieros, unos bandidos de poca monta que han ido ganando peso. ¿Quién los envía? Solo hay un desgraciado capaz de recurrir a estas artimañas, Clegg Clayton, el capullo más rico de la ciudad. Tiene la mira puesta en la alcaldía desde hace tiempo y últimamente está pegando fuerte. Ha ido sobornando a funcionarios hasta controlar el material militar, incluidas las piezas cruciales que se necesitan para Daga. Entonces, si lo mato y recupero el material... De eso nada. Debemos actuar con precaución. En primer lugar, quiero saber quién le está respaldando. Segundo, tenemos que averiguar dónde almacena el material. ¿Tienes un plan? Podemos aprovechar que tiene un ego del tamaño de una ecocápsula. Si consigues llegar hasta él, le adulas y te ganas su confianza, podrás conectar este artilugio a su ordenador. Me permitirá descargar toda su información. ¿Quién le apoya? ¿Quién es el proveedor de los pendencieros y dónde guarda el material robado? A Clegg Clayton le encanta rodearse de ricos y famosos. Suelen reunirse en un lugar al que llama su Club de los Campeones. Encuentra la manera de infiltrarte y estarás más cerca de poder colocar el artilugio. Ya he conseguido una invitación. Voy hacia allí. ¿Qué de recursos? Manos a la obra. Coge el artilugio, entra en el despacho de Clegg y conéctalo a su ordenador. Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanoteritos? Llevo algunos ases en la manga. Ya me lo figuraba, e imagino que querrás más. Pues resulta que ha llegado a mis manos un mensaje de un mercenario que trabaja para Clegg Clayton, llamado Chrome. Clayton, me ha tocado la lotería. Tengo un arca enterita e intacta aquí mismo. El problema es que esos capullos de los ocultos se han cargado a la mitad de mi equipo. Vas a tener que doblarme la paga si no quieres que le lleve la información a alguien más generoso. Se acabaron las contemplaciones. Ya tenía ganas de entrar en acción. Rangers que ayudan a la gente. Creí que no volvería a verlo. Se acabaron las contemplaciones. Ya tenía ganas de entrar en acción. Rangers que ayudan a la gente. Creí que no volvería a verlo. ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú, basura mercenaria! Sí, los pendencieros se habían cargado a los mineros. Ya veo. Bueno, seguro que se lo merecía. ¡Pero qué pelo! ¡Sí parece un estropajo de acero! ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Te vi repartiendo cera en televisión! ¡Sin piel en la cara! ¡Muy a la moda! Vengo a hablar con Clegg Clayton. ¡Te damos la bienvenida! ¡Eh,
¡Eres una máquina! ¡Ha sido impresionante! Vamos a emborracharnos. El bar está por allí. Pero entonces asesinaron al tratante. Sí, los adquirimos en Sandy Pike. Son los mejores de los mejores. Y va a ser igualito que este. Escuchadme. Míralo. Tengo una gran... Perdón, gigantesca sorpresa para vosotros. Mirad ahí, damas y caballeros. Aquí está. El infame magnate del yermo, Clegg Clayton. Es tan egocéntrico que tortura a la gente para conseguir su aprobación. Yo, el gran Clegg Clayton, os presento al único e inigualable Chachi Colette Walker. ¡Ha barrido a todos sus adversarios! ¡Ah, mi gallina de los huevos de oro! No te separes de mí, no tendremos límites. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser una estrella? Bueno, pues el tío Clegg Clayton es tu pasaporte al cielo. Quiero triunfar. No te decepcionaré. No me cabe ninguna duda. Todos tenemos un destino en este mundo cruel. Y el tuyo no es otro que pasar por encima de todos. Y bien, ¿y si charlamos en algún lugar más tranquilo? Tal vez te acabe ofreciendo el gran trato de tu vida. Creo que no hace falta que me presente. Ya sabrás cómo continué el legado de mi padre y lo convertí en un imperio. Todo el mundo conoce la historia del irresistible Clegg Clayton, el extraordinario huérfano multimillonario. Sé que por eso estás aquí, claro. Todos quieren conocer la residencia del hombre más rico y más generoso del lugar. Ah, ya hemos llegado. ¡Walker, colegi! Contempla el Sancta Sanctorum de esta dinámica ciudad. Este es el centro neurálgico del Imperio Clegg. Mi despacho. El puente de mando desde el que controlo mis vastos intereses financieros. Hoy soy el hombre más rico de la ciudad, pero pronto lo controlaré todo y mi poder será enorme. En cuanto esa vieja decrépita de Lusam Haygar me ceda su cargo de alcaldesa, las cosas por aquí cambiarán a mejor. Espera y verás. No te basta con ser rico, ¿eh? Estás destinado a hacer grandes cosas. Mira, mi padre fue un gran hombre. Todo el mundo dice que fue un gran hombre que construyó los cimientos de Wellspring. Y así fue. Pero papá, mi padre, carecía de la visión para aunar el poder con la economía. Era el alcalde, pero no tenía un duro. Yo, por el contrario, poseo esa visión, o eso dice la gente. Y yo les digo que me convertiré en el hombre más poderoso del yermo. ¿Qué? ¿A qué viene tanta insistencia? Ah, vale, vale. Espera un momento. Walker, colegi, tengo que atender esta llamada. Tú como en casa, sírvete un trago, prueba un globo ocular de toxiluro. Son súper grumosos. Vale, vale. Cuéntamelo. Oh, sí, quiero decir no. Quiero decir, ¡escúchame! Sabes perfectamente quién soy.
Aquí quien manda soy yo, no puedes. Escúchame bien. Sé que en tu territorio tú eres el amo de la barraca. Muy bien, pero esto es Wellspring, territorio de los Clayton, así que... Vale, Lusa. He colocado el artilugio. Lo sé. Ya está transmitiendo los datos. Bien hecho. Ahora sal de ahí. Walker, colegui, una cosilla más. ¿Cómo está esa vieja decrépita de Lusam? ¿Te sorprende? Me acabo de enterar. A Clegg Clayton no se le escapa nada. Mis espías y mis agentes trabajan sin descanso para informarme. Parece que Clegg te ha derrotado. Ahora perteneces al club de los perdedores. Y como de esta es imposible que salgas, te contaré un pequeño secretillo. Pues bien, verás, lo tengo todo controlado. Así es, tengo a la potencia más poderosa del yermo de mi lado. ¿A quién? ¿A la autoridad? El general Cross y yo nos tuteamos. Cuando ellos tomen el mando, todo será posible y será gracias a mis extraordinarias técnicas de negociación. Supongo que soy el mejor en todo, mientras que tú solo eres la estúpida marioneta de Lusam. En fin, adiós, marionetita. Adiós. ¿Vives? Apenas. ¿Todo bien? Sí, estoy justo debajo de Wellspring. Me han tirado a un pozo por el hueco de la... sensor. Pero lo que importa es que Clegg está compinchado con el general Cross. Entonces no hay tiempo que perder. Enviaré un equipo de asalto a por Clegg. Y le haremos cantar. Cambio y corto.
Lusam, he encontrado el tanque. Un depredador de la autoridad. Así se hace. El tanque depredador del Proyecto Daga. Si podemos echarlo a andar, estaríamos listos y pensar que lo teníamos debajo de nuestros pies. Ahí está mi salida. Ahí está mi salida. Thank you.
El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. Conéctame a su frecuencia para que pueda saber qué ocurre. Vale. Espera. ¡Vamos, vamos! ¡Juntos! ¡Formación! ¡Preparaos! ¡Adentro! ¡Clayton, suelta el arma! ¡Vamos! ¡No vais a abatir a nadie, pringaos! ¡Soy Clayton! ¡En el helicóptero! ¡Mierda! ¡Debería haber ido yo misma! ¿A dónde se dirige? Seguramente a esconderse al amparo de su amo. Bueno, al menos tenemos el depredador. El proyecto va viento en popa. Ven a mi despacho. Debemos hablar. Hola. ¿Qué me cuentas? He expulsado a ese indeseable de la ciudad. Podemos concentrarnos en el proyecto Daga. Sí, por ahora. Pero asomará su feo careto de nuevo si no nos ocupamos de él de una vez por todas. Tiene que haber algo útil entre los datos que extrajiste del ordenador de Clegg. Estoy en ello. Los estoy decodificando. Hemos enviado también un equipo a la mazmorra de Clegg para recuperar el tanque depredador y el resto de la tecnología. Estupendo. Avísame cuando el depredador esté en marcha. Claro. Con Clegg fuera de juego y el tanque en nuestras manos, nos vendría bien tu ayuda en algunos proyectos. Y tengo la sensación de que tú también te beneficiarías.
Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanoteritos? Clayton, me ha tocado la lotería. Tengo un arca enterita e intacta aquí mismo. El problema es que esos capullos de los ocultos se han cargado a la mitad de mi equipo. Vas a tener que doblarme la paga si no quieres que le lleve la información a alguien más generoso. La preparación del tanque de... La preparación del... La preparación...